Doncs, senyores i senyors, benvinguts a una altra sessió de Hashtag Europe Calls. No us amoïneu si veieu que hi ha poca gent. Aquesta sessió és de les bones, perquè és de molt poquets i molt potents. Tenim experiència en explicar, com molt bé sabeu, el propòsit de Hashtag Europe Calls és, depèn de la meva unitat, que és Europa Creativa Media Desk a Catalunya, i acostem les subvencions europees al sector cultural. Llavors, ja tenim cert rodatge amb això i la convocatòria que avui us atrau a vosaltres, que és la d'Europa Creativa Cultura Traducció, és molt poquets, però ens dona molt bons resultats, perquè tenim un sector molt potent, com molt bé sabeu, literari aquí, d'empreses d'editorials, i per tant sempre ens dona resultats. Aquest és el motiu de la jornada. Jo ara presentaré, evidentment, això és un joint venture que fem amb diversos companys que us presentaré, però sobretot amb el cap de la secció de llibre, que és el Joaquim Bejarano. Joaquim, benvingut. Endavant. Moltes gràcies, Àlex, per la teva presentació i sobretot, diguem, per la feina que feu. La vull reconèixer públicament. Crec que estem fent ja la tercera, si no m'equivoco, sessió d'aquests ajuts europeus. Realment és molt, molt interessant. Jo penso que és una informació que no arriba de forma fàcil al sector i que són uns ajuts que realment tenen unes quanties substancioses per la traducció, i crec que estem en un moment en el que tota ajuda és poca pel sector, i si ens podem acollir, podem tenir aquest coneixement, diguem, i aquesta formació, i més quan tenim, diguem, aquí a uns ponents que ens donen informació de primera mà. Tenim l'Augusto Paramio, que és el nostre enllaç a l'oficina mèdia de la Unió Europea a Madrid, i després tenim aquí a una editora que ha participat directament en el concurs, en aquesta línia d'ajuts, i que l'ha obtinguda, ha sigut beneficiària de l'ajut. Tenim aquí a la Nela Filimón de l'editorial CECAL, que et dono també la benvinguda, i que crec que serà una sessió molt instructiva, perquè no només passarem del que seria la part més teòrica, aquest anàlisi de les bases reguladores i dels requisits per accedir a la línia, sinó després a compartir el que seria l'experiència d'una editora que realment ha presentat el seu projecte, ha passat realment uns requisits bastant exhaustius, unes puntuacions, com veureu, doncs bastant elevades, la nota de detall és elevada per accedir a l'ajut, però que realment es pot aconseguir. L'any passat, per exemple, van tenir una editora, diguem, molt, molt propera al sector editorial català. Estic parlant de la Laura Huerga, que tots coneixereu, de Reichsberg, una editorial de molt petita dimensió i que també va obtenir els ajuts europeus. Amb això el que us vull fer és encoratjar-vos, en el cas de que considereu que el vostre català, que el vostre projecte editorial es pot acollir a aquestes bases reguladores, que tireu cap endavant amb ell, que us presenteu sense por i que realment, diguem, seguint el que són els paràmetres que marquen les bases reguladores i amb el consell inestimable dels nostres ponents i de l'editora que tenim aquí present, jo estic convençut de que podeu fer arribar a bon port i a bon fi la vostra sol·licitud. Bé, us dono les gràcies a tots per estar aquí. Doncs moltes gràcies, Joaquim. Tenia l'apadrinament del director de l'àrea del llibre, està molt bé. Doncs ara us presento l'Augusto Paramio, és un company d'aventures, company d'aventures des de molts anys ja. Jo llevo el sombrero de responsable de l'àrea de la zona audiovisual, que és el programa Media dentro d'Europa Creativa, i el programa hermanastro és el de cultura, també con largo recorrido. Y él es el vienen él tiene otro sombrero, que es el de Europa para los Ciudadanos, que ha venido a explicar Europa para los Ciudadanos, pero es otro programa que hoy no toca. Hoy toca cultura y toca la rama traducción. Augusto, como siempre, es un placer tenerte. Bueno, pues nada, muchas gracias y al Àlex, por supuesto, a Marisol, que ja són, com ha dit, no hermanas. Perdona, Augusto, sí. Excuso al Joaquim, que té l'agenda busy, igual algun moment has de marxar, eh? Sí. Adelante. Y a Joaquín, claro, en representación de todos ellos, que como ha dicho, esto ya es un recorrido que viene de lejos y una interlocución que viene de antiguo, hermanastro, no hermanos, del mismo programa. Y antes de... Bueno, ya habéis visto la foto, ¿eh? La foto es muy reveladora, ¿eh? La foto desde hace, de hace un año, y aquí estábamos los mismos, pero con otro caso práctico, lo cual es una buena nueva. Es decir, que quizá el año que viene, algunos de los que estáis en el público, podéis aquí acompañarnos a
poner blanco sobre negro lo que hoy vamos a decir teóricamente y que hoy Nela se va a encargar de explicar cuáles son los detalles de la puesta en marcha de un proyecto de traducción. Entonces, nosotros hacemos la parte teórica, Alex lo sabe y Marisol y Bejarano también, nosotros hacemos esta jornadita, que es un poco de aperitivo para ver cuáles son las condiciones, los requerimientos, un poco el marco en el que nos movemos de esta acción específica de traducción, que es la que a vosotros sin duda os interesa, pero en el caso de que queráis un taller ya para ver cositas más, un poco el formulario y vernos cómo eso, también estamos dispuestos y de hecho lo hemos hecho en otras ocasiones, o sea que ahí dejaba un poco la propuesta encima de la mesa y por supuesto la canalizaría. Un poco el planteamiento que es el tándem de trabajo que solemos hacer, tanto hace años que lo hacemos, es nosotros detectamos, María y yo detectamos y derivamos. Uh-huh. Podéis hacer la solicitud a Bejarano, pero al ser una ayuda supranacional vendrá a nosotros. Uh-huh. María y yo detectamos, sabemos en qué punto estáis de conocimiento de la convocatoria, paramos lo básico, el quién, cómo, cuándo, por qué, dónde, cuánto, que está aquí, que os lo contamos ahora, y en cuanto ya vemos que hay caso, os lo pasamos a Augusto para que hagáis el hotline ahí, que si hay alguna duda que no su equipo no puede solucionar, pasa a ámbito Bruselas, que también son muy amables, pero está en su ámbito, por tanto, él, su equipo es el que os hará este hotline posterior en cuanto tengáis ya una candidatura firme o una idea de que vais adelante con la iniciativa. Sí. Que bueno, nosotros ya sabéis, somos oficina de información y aquí está el caso práctico. Nel ahora me estaba diciendo que la he conocido así un poquito deprisa en el hall. Decía, claro, echo de menos el no tener, es decir, que ella planteó su proyecto sin recurrir a la oficina, que se puede hacer y con un buen resultado. Es decir, que no el paso por la oficina garantiza el éxito de la propuesta, pero digamos que sí que tenemos cierta experiencia para orientar y bueno, un poco daros una serie de pautas. Es decir, que si lo hubiera requerido, nosotros habríamos estado ahí y habríamos contestado con una diligencia, que eso sí que es marca de la oficina, de menos de 2 minutos. Eso sí que lo tenemos un poco como marca de la casa. Entonces, antes de empezar en lo que es la línea de traducción, sí que un poco por contextualizar y casi por aproximarnos, y hablo ya en primera plural a vosotros, ¿qué es esto del programa Europa Creativa? Y efectivamente, la línea que a vosotros os convoca y que os interesa es la de traducción. Venís mayoritariamente de editoriales, pero no por eso tenéis otras líneas que tenéis que desestimar. Y de hecho, conocemos casos muy relevantes que hemos invitado y además como casos prácticos de editoriales que han preferido ir a la línea de proyectos de cooperación. O sea que un proyecto de cooperación es un proyecto en el que tienen que implicarse 3 países y en el que podéis tener una cantidad, bueno, ya de 200.000 euros. O sea que hoy vamos a focalizarnos y a enfatizar la línea de traducción, pero que sepáis que el programa Europa Creativa ofrece otras líneas y otras, digamos, strands que eventualmente pueden ser de vuestro interés y en la que sois, digamos, potenciales solicitantes. Y eso ya forma un poco parte de lo que es nuestro ADN de la oficina, que es el daros la posibilidad o abrir el abanico de las diferentes fuentes de financiación europea. Una editorial, blanco sobre negro, y el perfil que os corresponde es Europa Creativa, efectivamente, la línea de traducción. Pero que no desestiméis que hay otras posibilidades, que sois elegibles y que simplemente tendréis que, lógicamente, enfocar vuestro proyecto para que encaje en esa línea concreta. Entonces, programa Europa Creativa, como ha dicho Alex, venimos de lejos, nace en el año 2000, somos más nuevos que el Media es nuestro hermano mayor, nace en el año 2000. Está bien, He dicho el programa, no he dicho a los colegas. He dicho celebramos 25 años en Media, 26. Nosotros desde el 99. Como todos los programas europeos, vigencia de 7 años, 2000-2006, 2007-2013, actualmente estamos en el periodo 14-20. Como todos los programas, si os fijáis, el Erasmus, que a lo mejor tenéis cierta familiaridad con él, 14-20. El Horizon 2020, 14-20, que está heredando al séptimo programa Marco, que a su vez heredó al sexto programa Marco. El programa Live, 14-20. El programa Europa con los Ciudadanos, que nosotros gestionamos, 14-20. En este nuevo periodo, la Comisión decide, bueno, es una decisión política, por lo que entienden, y vosotros ahí entramos en un terreno que es mucho más próximo a vosotros y mucho más familiar, las sinergias, esta palabra que está ya ahora tan de uso y quizá un poco desemantizada, por sinergias, nos decide que nos va a colocar juntitos bajo un mismo paraguas. Una pata cultura, nosotros, perdón, y una pata media, que es el programa que se dedica al audiovisual. Media en los países grandes, como ha dicho Alex, tiene oficinas en algunas regiones, por utilizar el término europeo.
una en el País Vasco, una en Cataluña y una en Andalucía. Pero ahora mismo la oficina Europa Creativa España está compuesta de 5 socios. Somos un proyecto. Tenemos un líder, que ahora es una nueva responsable legal, que tú sabes bien, y los 5, digamos, reportamos y presentamos nuestro plan de trabajo y hacemos reuniones, como próximamente vamos a hacer. Cultura, para todo el territorio. Media, para todo el territorio, excepto media Cataluña, media País Vasco y media Andalucía. Esto es Europa Creativa. Dentro de Europa Creativa está cultura, como acabo de decir, y cultura tiene unas especificidades que es las que vamos a ver hoy. Dentro de esas especificidades, pues hay una línea de traducción, y ya sí que me concreto y me concentro en lo que a vosotros os interesa. Pero antes de entrar en lo que es la propia PowerPoint, que va a estar a vuestra disposición, que quizá ya lo tengáis en vuestras manos o lo tendréis a posteriori, sí que es bueno saber qué es esto de un programa europeo que financia proyectos transnacionales. En vuestro caso, tenéis una cierta peculiaridad. He dicho que podéis participar de proyectos de cooperación, lo que se entiende por un proyecto tal y como se entiende, digamos, de una manera convencional. Ciertos países que hacen un proyecto común, que tiene una serie de gastos, un proyecto. Pero hay otros que, digamos, se podrían denominar, aunque no es totalmente correcto el término, pero que son ayudas operativas, que va, digamos, un poco a la entidad solicitante. Porque se supone que esa entidad no necesita de socios, porque en su propio ADN tiene ya la transnacionalidad. Por supuesto, están las plataformas, las redes y están las editoriales. Una editorial tiene en su propia esencia, en su propia columna vertebral, la traducción, y esa traducción es la que le articula en el ámbito transnacional. No necesitáis socios, esa es la característica que os quería decir. Así como en otras líneas del programa tenemos que dejar muy claro, vuelvo al tema de la traducción, que os interesa mucho, de la literatura, decimos que tienen que conjugar en primera persona el plural, nosotros, llevo el tema a vuestro ámbito sintáctico, en esto no. Lo presentáis solo vosotros. Pero claro, ¿dónde está la transnacionalidad? Ahí está, en los libros que elegiréis para traducir. Primera característica, ya la tenéis. Segunda, este programa no va dirigido a personas físicas. ¿Por qué? Es una cuestión que podemos reivindicar y que a día de hoy sigue siendo deficitaria, porque hay muchas protestas, pero en este periodo, como en el anterior, no va dirigido a personas físicas. Es decir, no lo puede presentar un traductor, lo tiene que presentar una entidad con personalidad jurídica, blanco y en botella, una editorial, que esté instalada en uno de los países participantes con 2 años de existencia. Eso es para todas las líneas del programa. Entonces, vosotros entiendo que estáis dados de alta, tenéis un estatuto legal desde hace más de 2 años, seríais perfectamente elegible. Digo esto de que no va dirigido a un traductor, porque es verdad, es así. Pero nosotros ahí, y hablo en primer lugar, somos muy activos de podéis reivindicar una serie de puntos, digamos, de inquietudes que al sector le implica, y podéis hacerlo llegar a la comisión. Este programa ya está trabajando en el documento 1420, 2026. O sea que no olvidéis que la comisión no se saca los textos de la manga, que tiene unos tentáculos y unas líneas de hacer llegar vuestras inquietudes. Y siempre pongo el ejemplo por excelencia. El ejemplo por excelencia es las editoriales. En el periodo 7-13, las editoriales online no eran elegibles, y en este sí. Entiendo que no fue una decisión gratuita, sino que el lobby editorial canalizó esta inquietud y esta reivindicación. Entiendo que a través de sus redes, que normalmente están en el horizonte, vamos, en el panorama donde se toman las decisiones, es decir, en Bruselas o en Ámsterdam o en La Haya, hizo llegar esta reivindicación todo el sector, no el sector exclusivamente español, el sector italiano, el sector catalán, todo el sector hizo que presión para que esto fuera así. Con esto quiero decir que el tema de la personalidad física han protestado mucho, muchos operadores culturales, ya no solo las editoriales, sino, y hemos dicho, bueno, pues este es el momento quizá de poner en marcha un proceso de sensibilización para un nuevo documento que en el futuro puede ser aprobado, y que esta es una laguna, algo que se puede subsanar, ¿no? Pero vamos, a día de hoy, editoriales establecidas en uno de los países participantes, veremos porque luego decimos participantes, en el programa con 2 años de constitución. Esto es. Vamos a ver las características. Hoy vengo muy ordenado, vengo con todas las diapositivas, aunque yo soy poco de PowerPoint, pero en este caso sí que creo que lo requería con más
intensidad y con más justificación que en otros casos, pero sí que me interesaba efectivamente daros un poco este marco en el que nos estamos moviendo. Aparte que hay algunas novedades y me dieron un guioncito por parte de nuestros colegas que preferían que enfatizara pues eso, las novedades y sobre todo los resultados respecto al año anterior. Lo digo porque creo que a vosotros os interesa un poco ver cuáles son las oportunidades que ofrece la línea de traducción y, como ha dicho Alex, y en el caso de que lo solicitéis, pues haríamos un taller aquí, eso ya lo veríamos. Claro, he dicho que esto nace de un marco madre, ¿no? De una estructura más grande que es el programa Europa Creativa. Y este programa tiene una serie de objetivos de los que participa también la línea de traducción. Luego traducción tendrá sus especificidades, pero es bueno que sepamos qué es lo que busca su programa Cultura. Estoy casi convencido de que si os lo hubiera preguntado, hubiéramos hecho una especie de pequeña entrevista antes de empezar la jornada, lo habríais podido imaginar. Si estamos en un programa europeo en el que se habla de la cooperación cultural transnacional, lógicamente hay una serie de criterios que se deducen por su propia naturaleza. ¿Y cuáles son? Pues reforzar, lógicamente, la capacidad de los sectores cultural y creativo, las famosas ICCs, impulsar la movilidad. ¿Vosotros cómo la impulsaríais? A través de vuestros libros. Los actores a través de sus obras de teatro, los conservadores de museo a través de sus los artistas visuales a través de sus residencias. Pero vosotros, insisto, la transnacionalidad la tenéis a través de traer un libro de un rumano o de un montenegrino, digo montenegro voluntariamente, y quizá de un tunecino, ya lo veremos, a vuestra editorial. No traducido del árabe, porque el árabe no es idioma elegible. Se enmarca todos los programas europeos, se enmarca dentro de la estrategia 2020, que son el crecimiento inteligente, la sostenibilidad, la lucha contra el desempleo. Todas estas, digamos, criterios básicos son también aplicables a la línea de traducción. Y ahora ya vemos cuáles son los específicos de traducción. Pues la diversidad cultural, claro, vosotros entiendo que a través de vuestras traducciones lo que estáis extrayendo, traduciendo libros que no reflejan la realidad catalana, eso es lo deseable. Y los que traducen Rumanía querrán ver la diversidad de literatura que ocurre en el sudeste europeo. Y los del sudeste querrán saber cómo son los noruegos. Digamos que ese tema de la diversidad cultural, que a veces es concebido como algo exótico y lo tenemos un poco asociado a países latinos o a países caribeños, no. ¿Qué más exótico que saber cómo trabajan unas editoriales o cómo importan la realidad de esos países a través de su literatura? Y mejorar el acceso y la creación de las nuevas audiencias. El tema de las audiencias, esto es novedad, apuntad. El tema de las audiencias es un tema que es un tema transversal al todo el programa Europa Creativa y al que se le da una especial relevancia. Hemos hecho, estoy seguro que aquí también, jornadas específicas de nuevas audiencias, de desarrollo de nuevas audiencias. ¿Qué se entiende por eso? Pues se entiende que cómo se puede llegar a un público que no es el fidelizado. Una ópera que tenemos al lado del liceo tiene ya su público. ¿Cómo llega a los adolescentes o a los, digamos, grupos en riesgo de exclusión? ¿Qué estrategia hace para conseguir este objetivo? Una editorial tenéis, literatura policíaca, literatura, tenéis ya, digamos, un público que le tenéis ya cautivo en el buen sentido de la palabra. ¿Qué estrategia tenéis para aproximar a vuestro, digamos, nicho de mercado algunos colectivos que no son de vuestra, digamos, que no están fidelizados como se entiende tradicionalmente? Novedades. Vale. El programa de traducción, la línea de traducción, tiene dos categorías. Es que además cuento cotilleos que van a estar grabados, pero que no tiene ningún secreto. Esta línea tenía, insisto, dos líneas. Una que se llama convocatoria anual, que puede durar el proyecto de convocatoria anual, que se convoca todos los años, el proyecto puede durar como máximo 2 años, pero esta convocatoria, insisto, es anual. Buena noticia, ahora os digo que ya lo habías mirado tú, Marisol. Y luego tiene una convocatoria plurianual, lo que se llama el frame, el programa marco, una convocatoria plurianual, que duraba 4 años. Se convocó el primer año del periodo, es decir, en el 2014, plurianual, 14, 15, 16 y 17.
Empezaron a llegar los rumores de que la convocatoria anual se iba a anular, vamos, que se iba a en esta convocatoria del 2017 se iba a cancelar y que se iba a quedar solo la plurianual. Esto me interesa. Esto es verdad que ahí tenemos que hacer algún pequeño excurso. Vuelvo a decir que los documentos de la comisión son documentos que testea o que chequea con la sociedad y que ahí vosotros podéis tener la oportunidad de hacer llegar vuestras inquietudes y vuestras reivindicaciones. Hay unas reuniones de órgano, vamos, de carácter político, que se llaman los comités de gestión, a los que va un representante, en nuestro caso, nacional, junto con un representante de una comunidad autónoma que le da la postura de todas las demás comunidades autónomas y que él va a decir España tiene esta postura. Lógicamente, en estas reuniones busca consenso con otros países porque una opinión única tiene poco poder de decisión, pero muchas sí. ¿Qué ocurre? Nos mandan este papel. Estos representantes, lógicamente, del Comité de Gestión, se reúnen con nosotros, es lo suyo, ellos están en sus despachos, no tienen un contacto tan marcado como nosotros tenemos con el colectivo. Nosotros recibimos decenas y centenas de llamadas y correos electrónicos, sabemos tomar el pulso y sabemos de la inquietud de que eso de que nos quitaran la convocatoria anual no molaba. Bueno, pues en la reunión del Comité de Gestión, todos los países protestaron, todos, de que no se quitan. Y Bárbara en Berlín la semana pasada dijo que creía que les matan. Bárbara es la representante del programa ahora en la comisión. Antes era la agencia ejecutiva y ahora han cambiado. Y, en cualquier caso, nos dijo, haciendo una broma, que efectivamente no querían de ninguna manera que esta convocatoria desapareciera. A día de hoy, entonces, tenemos una convocatoria anual, como la tenemos, y una plurianual, que se va a convocar el año que viene, el 18, pero claro, 18, 19 y 20, 3 años. No va a ser una plurianual de 4, va a ser de 3. ¿Entendido? Entonces, vamos a tener una convocatoria anual que se mantiene y una convocatoria plurianual, un programa marco, que se convocará en 18, pero que en vez de tener una duración de 3 años, tendrá una duración de 4, tendrá una duración de 3. Aquí está, todo es aproximativo, pero vamos, básicamente los comentarios que nos llegaron eran estos. Proyectos de 2 años, como acabo de hablar, de duración máxima. ¿Cuál es la característica de esta convocatoria que se convoca todos los años? Y ahí viene lo que a mí me parece lo más importante para vosotros. El paquete de libros que tenéis que presentar a esta convocatoria, que va a durar como máximo, 2 años, tiene que ser como mínimo de 3 libros y como máximo de 10. ¿De acuerdo? Y es ahí donde viene el reto. Lo que va a ver el evaluador, ya sabéis que esto no lo evaluamos nosotros, ni Alex, ni Marisol, aquí el proyecto, una vez que ha sido cumplimentado, lo dirá Nela después con mucho más detalle, lo vais a dar un botoncito en vuestro ordenador, al submit, y va a ir a Bruselas, donde un comité de expertos lo va a evaluar. No hay ni un filtraje por parte de los puntos nacionales de información, no hacemos ni un informe no vinculante, nuestra tarea desaparece en el momento que el proyecto ha sido enviado a Bruselas. ¿De acuerdo? Entonces, el evaluador lo que va a ver es la pertinencia y la oportunidad de esa selección de libros. Lo que le va a plantear ciertas dudas, y estoy casi convencido de que va a ser así, es que no habéis cogido fondo de armario, lo que tenéis ahí un stock, los habéis juntado los 3 o los 8 libros o los 9 y los habéis enviado a Bruselas. ¿Qué hilo argumental justifica la selección de esos libros? Y aquí nos contará luego en el cual nosotros conocemos de todo tipo, escritores minoritarios, países que están implicados en algún conflicto, bueno, literatura, porque eso ya os lo avanzo, lo vamos a ver luego. Este programa, esta línea, solo financia literatura. Nada de filosofía, nada de ensayo, nada de crítica literaria, nada. Otra reivindicación que podéis hacer llegar, pero a día de hoy, solo ficción. Una biografía, un ensayo de Voltaire no sería elegible. Una biografía novelada sobre Voltaire, sí. Entonces, eso es así a día de hoy. Insisto que es otro de los puntos que puede ser reivindicable, pero como estamos en este periodo, a día de hoy lo que podemos decir es eso. Entonces, ese hilo argumental, ese... Disculpa, Augusto, sí. Hay una pregunta ahora mismo. Sí, yo la rescato porque es importante que esté vivo esto. Sí, prefiero. ¿Es ahora o luego? Prefiero ahora. No, por favor. ¿Poesía, por ejemplo? Sí, sí. Vale, poesía, no, cómic, teatro, sí. Poesía, cómic, teatro, todo eso es elegible. Luego en el taller veríamos cómo se
¿Cómo se financia? Pues es cuestión de palabras, eso ya veréis que es igual que los traductores. En ese sentido, tienen un poco las tablas parecidas a las vuestras. Y luego ya veréis cómo se va a implicar y les va a gustar más el tema de los jóvenes, la literatura juvenil, todo eso lo veremos a posteriori. Pero lo que os decía era que a la hora de elegir vuestro package, elijáis muy bien cuál es el argumento, cuál es la masa crítica que vais a dar para que el evaluador vea que hay una lógica y hay una, digamos, un hilo argumental. Los de la segunda categoría, 3 años, proyectos de 3 años, con un acuerdo marco que se llama, y ahí tenéis que traducir de 5 a 10 al año. Podéis traducir 5 por 3, 15, o 10 por 3, 30, y en esa horquilla lo que queráis. Publicación. Creemos que se va a publicar el 18. Esa fue la novedad y el avance que nos dieron en la reunión de Bruselas. Que la de los 2 años se publicará dentro de nada, o sea que tener ya los motores calentados, porque está posiblemente en la segunda quincena de marzo, y os dan estos 2 meses, y en la fecha de entrega de estos proyectos, previsiblemente será la segunda quincena del mes de mayo. O sea que está ya la cosa muy, muy, muy en el horno. O sea que estar preparados, hacer ya vuestra selección de libros. Aquí luego hay muchas recetas, ya veréis que hay una fecha de inicio, el formulario te pone una fecha de inicio de traducción. Pero se sabe, y lo sabréis mejor vosotros, que vosotros llegáis a acuerdos con vuestros traductores, pero son acuerdos, digamos, oficiosos, porque teóricamente se tiene que poner a traducir en una fecha determinada. Esto es completamente flexible, pero son acuerdos que vosotros hacéis de una manera, digamos, tácita. ¿Cuáles son las prioridades? Hombre, estamos en programas europeos. Lógicamente, pues son la promoción de la literatura europea, en todo su mosaico variadísimo. Hay novedades respecto al periodo 7-13, en el 14-20. En el 7-13, única y exclusivamente, el dinero, la financiación, la ayuda comunitaria era exclusivamente para los honorarios del traductor. Los tiros ya no van solamente por ahí. Las editoriales tienen otras, digamos, todas las actividades que son de interés, precisamente probablemente para que el traductor tenga mayor visibilidad, que es todo el tema de las herramientas digitales, todo el tema de las, de lo que es la publicidad y la promoción. Estos gastos también van a ser elegibles, lo veremos a posteriori. Pero quiero decir con esto que el tema de la brecha digital es otro de los criterios que articula y que atraviesa todo el programa Europa Creativa, y no hablemos de media. Es decir, que el uso de todas estas herramientas serían puntos a tener en cuenta. Y aquí entramos en otro de los puntos calientes. Es dan puntos a los premios europeos de literatura. Sabéis que todos los años hay un premio europeo de literatura. El traducir este libro, ya veréis cómo hubo protestas muy marcadas, ya veréis cómo pasó de 25 a 15, es decir, se le daba 25 puntos, ¿vale? Y ahora se le da 15. Pero, y hubo esa discusión que se puso sobre la mesa, porque hay países, sobre todo los países escandinavos, que sabéis que tienen editoriales, es un sector bastante potente, que cuestionaban esto del premio europeo. Y, sin embargo, la comisión, en palabras también en este caso de Barrada, decía que ellos habían llegado a la conclusión de que las obras premiadas de literatura son de una enorme calidad y que el premio era puramente simbólico, no se les daba ningún recurso económico, no se les daba ninguna cantidad económica, y que la manera de promocionar y de dar visibilidad a su obra es a través de casi obligar a la línea de traducción a que los traduzcan. No sé si me explico. Es decir, que ella lo que venía a decir, la comisión, no voy a individualizar a una persona, era que era un recurso subsidiario para unos autores que han sido premiados y que no han recibido compensación económica, pero que tengan efectivamente una visibilidad utilizando esta línea específica, esta herramienta de traducción. El premio, ya sabéis, lo eligen, es un pool de países. Este año va a ser no sé cuántos países lo eligen a través de sus, entiendo que de sus comités, y el año pasado, no este año, es que fue un episodio quizá muy chusco y que también puede ser para vosotros interesante, muy literario. Este año era el premio Jesús Carrasco con su segundo libro, era el premio europeo de literatura. Este premio se concedió, la comisión tiene externalizado el premio europeo de literatura a un servicio, se puso en contacto con nosotros con él no recuerdo, dijimos somos la oficina, nos encargamos de esto, queremos colaborar, fenomenal, siempre que les des visibilidad. Era en la librería Antonio Machado, que sabéis que está en Madrid, entramos en contacto con ellos, tenían ya
su, bueno, tenían ya el acto montado, era él con una periodista, yo creo, que iba a hacer una especie como de debate, y claro, íbamos a ir nosotros, íbamos a ir para presentar un poco de dónde viene esto. Ese premio es que se financia a través de uno de los capítulos no concurrentes del programa Europa Creativa, es decir, que para visibilizarnos. ¿Qué pasó, Alex? Que fue, tuve un accidente de bici. No, entonces tuve un accidente de bici que me dio un tortazo. Respuesta no acertada. No, pero te acuerdas cómo estaba. No pudimos ir, esa fue la desgracia. No pudimos ir porque por un accidente, que podía ser un buen argumento para una de vuestras. Yo tuve un accidente de bici, tuve un accidente muy... Es que muy... ahora me lo he dejado, te he hecho pegar el madrugón, pero es que se me va a coger el tren en bici. A las 6 de la mañana no había nadie. Así cualquiera. No pude ir, la rabia fue porque, claro, nosotros queríamos ir, pero bueno, en cualquier caso nos llegó toda la información y eso. Y entonces ese premio se dio allí en la Antonio Machado y todo está sistematizado, me imagino que en su web. Entonces, el que traduzca la editorial europea, que eventualmente traduzca este segundo libro, que ahora no recuerdo cómo se llama, porque no era Intemperie, era el segundo, de Carrasco, tendría puntos. La protesta venía por parte de las editoriales en que, claro, tú hacías un paquete de todos los premios traducidos y casi tenías garantizada el éxito. Y eso es verdad que ahí hay un punto de cierta... La tierra que pisamos. Sí, la tierra que pisamos, efectivamente. Que lo he leído, además. Que efectivamente había ahí un agravio comparativo. Y por eso se ha hecho que se baje la puntuación de este capítulo específico, que luego veremos cuáles son los otros criterios de evaluación. Dicho esto, ¿por qué se baja? De nuevo, por la presión de los países. Y el país no es el país. El país, en este caso, las editoriales, y las editoriales sois vosotros. No olvidéis que tenéis esa... Y luego, por supuesto, contribuir a mejorar el perfil de los traductores. De hecho, ahora se obliga, si recuerdo bien, eso lo tendría que mirar, si lo hubiera el taller, se obliga a que el traductor aparezca en la contraportada del libro su biografía. O sea, no solamente la del autor, sino la del traductor. Se trata de visibilizar a los traductores. Se mira muchísimo los currículums de los traductores. O sea, que ojo al tema, que se... De hecho, se otorgan puntos por ello, ¿sí? Por la calidad del traductor. Traductor, sí. Pero que lo que os decía es que mientras que antes era única y exclusivamente para los pagar a los honorarios del traductor, ahora ya se ha abierto un poco ese espectro y también se cubren gastos de producción y de promoción, que efectivamente a la postre revierten en el currículum del traductor. ¿Quiénes son los de 2 años? Vamos a los primeros. Editoriales con sede social, ya os lo he dicho, uno de los países participantes, al menos 2 años. No hay nadie aquí que no tenga esa característica, ¿no? Sí. Ay, bueno, 2 años cuando se entregue el proyecto, ¿eh? No, pero también por lo primero, porque es una microeditorial, que por tanto no se ha constituida ni como SL. Ay, ya. ¿Qué? Sí, sí, sí. Una fundación. Esto nos pasa diariamente en los proyectos de otro ámbito. ¿De acuerdo? Un operador cultural de poco músculo, no de músculo intelectual, de poco músculo, entendemos lo que quiero decir por ello, que tiene una idea estupenda y que no puede llevar a cabo por esta característica, porque no tiene 2 años y porque es un autónomo. Receta de cocina, búscate un paraguas. Busca un paraguas, una editorial que te pueda servir de solicitante, aunque luego el trabajo de día a día lo hagas tú, ¿de acuerdo? Nosotros hemos dicho, sois una entidad, eso, que tenéis o que acabáis de nacer, búscate un concejal de un ayuntamiento, una asociación, ellos lo presentan, ellos los solicitantes, pero el día a día lo puedes hacer tú, es perfectamente elegible. Entonces, digamos que esto es la receta, entiendo que hacéis networking entre las editoriales. Bueno, si la idea es tuya y hay un pacto de damas en este caso en vez de caballeros, puede presentarlo esta editorial y tú estar un poco, no en la sombra, sino haciendo un poco la gestión, pero sí. Y luego, por ejemplo, recuerdo un caso dramático en el periodo anterior, fijaros las editoriales de las diputaciones. Las diputaciones tienen editoriales potentísimas y además ya sabéis que con gusto exquisito tienen mucho dinero, ¿eh? Bueno, pues la rechazaron. La rechazó la Diputación de Cáceres, que se llama El Brocense. ¿Y cuál era la coletilla? Era de Main Target. La actividad fundamental de la entidad solicitante no se desarrolla en el ámbito de la edición, en este caso. O sea, que por eso digo que busquéis bien la entidad madre que os protegería.
Porque como ha dicho Alex, ya ha dicho Bejarano, no creáis que por ser una pequeña, de hecho no voy a, pues sí, ¿por qué no? Puedo dar nombres de editoriales muy potentes en el sentido de que mueven volumen de negocio, que no han sido elegidas. Luego Enela nos contará cómo es la suya. Nosotros las que conocemos son editoriales Sexto Piso, Sajalín, Viena Ediciones, o sea, que no son tampoco editoriales. O sea, no tengáis un cierto temor de, claro, voy a competir con Siruela. Bueno, pues Siruela puede que nos lo den y a vosotros sí. O sea, que el evaluador, que a veces os lo decimos, ponéis en su papel, este evaluador que va a evaluar vuestro proyecto, que es un traductor, un escritor de Montenegro, él está evaluando, claro que se fija en la entidad solicitante, pero él lo que se va a concentrar es en la calidad de la propuesta. Y si la calidad de la propuesta es buena y la ha puesto en marcha una editorial pequeñita, pues la va a evaluar positivamente. Y si la editorial, bueno, si la calidad de la propuesta es deficiente y la ha puesto un supergrupo editorial, pues no se la va a seleccionar. Dicho esto, posiblemente un evaluador de Montenegro no sepa, hombre, Planeta a lo mejor sí, pero no sepa cuáles son editoriales que nosotros conocemos bien y que nos parecen que tienen mucho, ¿no?, que tienen mucho músculo. Entonces, 2 años, los proyectos, efectivamente, traducción y promoción de 3, como os he dicho, de 3 obras mínimo, aquí es donde os tenéis que concentrar, de verdad, en cómo justificáis. A ver lo que cuenta Nela, que es lo más interesante, porque ella contará por qué eligió estos libros y no otros, cómo encontró un punto de conexión entre ellos, cómo dio todas las secuencias, por qué este y no este, porque, en fin, esto es lo que yo quizá personalice, pero pondría el énfasis sobre todo, más que en los aspectos formales, que por supuesto tenéis que tenerlos en cuenta, en cómo, qué relato contáis, y ahí vosotros sois maestros, qué cuento contáis para que el evaluador vea que es un cuento más original o más relevante que los otros que le han contado. Dato anecdótico, entre comillas, como vosotros vino a la oficina, alguien de vosotros, como vosotros, una editorial de literatura infantil. Claro, se cuenta por palabras. La literatura infantil lo que tiene es mucha ilustración, muy pocas palabras. Y dijo, no me merece la pena, porque con esto el resultado que voy a tener, vamos, la ayuda que voy a pedir es muy pequeña. Y dijo, y entonces le hicimos lo que acabo de decir yo al principio de la ponencia, tenéis otra línea. Y se presentó a un proyecto de cooperación, pero se presentó 5 veces. Y de las 5 ha estado 3 veces seleccionada. Una editorial que a lo mejor conocéis, gallega, de literatura infantil, que se llama Oco Ediciones, exclusivamente en temas de niños. Un proyecto que se llamó Los Cuentos, Igual para la Carte, Gastronomía y Niños, 200.000 euros. Los Contos do Camiño, porque ahora veremos que el catalán y el gallego son lenguas elegibles, porque son lenguas cooficiales. Los Contos do Camiño, otros 200.000 euros, y no recuerdo la tercera. Y luego otras 2 que no se lo dieron. Bueno, esto es, ya sabéis, concurrencia competitiva. Pero digo para que si veis que hay algún tipo de problema, tenéis también otra opción. Ficción de alto valor literario, novela, relato corto, teatro, poesía, cómic, literatura infantil y juvenil. El tema de literatura infantil y juvenil lo están poniendo porque, claro, es una audiencia a atraer, lógicamente. Ya sabéis que, están hoy aquí los del Mobile World, y estoy seguro que el target group para ellos es los jóvenes, que son los que manejan todo este material con una enorme facilidad. Y los dan 100.000 euros como tope, que representan el 50% de un presupuesto global. ¿De acuerdo? Los programas europeos, también Alex os lo dirá en su media, son subsidiarios. Se financia una parte, no se financia al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros tenéis que tener un presupuesto global, es decir, que vuestro presupuesto global se supone que sería de 200 y pedís 100. Si sois de 60, pedís 30, así es, pero siempre al 50%. Los idiomas, pues todos los idiomas oficiales de los países participantes. El origen o destino tiene que ser idioma de países de los participantes que hemos dicho, los países europeos o los países del espacio económico europeo, la ESTA, el noruego y el islandés. Algo asombroso. En el periodo anterior, no quiero parecer de abuelo porretas, pero es que sí que me interesa ver cómo evoluciona el programa, de cómo fue a cómo. Y precisamente traducción ha tenido muchas más modificaciones que otras líneas del programa. Os he dicho, las editoriales online no eran elegibles, lo son. Quisieron quitarla de 2 años, ahí la tenéis. El latín y el griego no eran elegibles, no lo eran. En un país como Europa, que digamos que la cuna de la civilización está escrita en estas dos lenguas, pues ahora lo es. ¿Y qué libro? Yo juraría
que hay un hay un proyecto, habría que verlo, porque hoy me he concentrado solo en los resultados del año pasado, pero habría que verlo, no creo que sea difícil mirarlo en la web. Yo juraría que hubo un proyecto de un solo libro, porque en el periodo anterior se podía presentar uno, ahora son tres, habéis visto, 3, 10, 5, 10, pero antes se podía presentar uno, y yo creo que era un solo libro, pues no sé si era La Anábasis de Jenofonte o algo así, traducido al gallego, y creo que fue seleccionado, para poner casos de que la gran literatura estaba exenta y ahora no. De nuevo, ¿por qué no? Porque entiendo que hubo una presión muy bien organizada para que estas dos lenguas dichas muertas fueran elegibles. Proyectos de dimisión transnacional. Y luego aquí, el escándalo este tan famoso, que eso sería para mí, os lo animo, para mí sería un auténtico, para hacer un audiovisual para vosotros de media y para hacer una novela, lo que pasó hace poco en el Ministerio, ya sabéis, el premio de traducción que se dio al cura de Navarra, y cuando salió el premio, un periodista vio que las bases de la convocatoria ponía que no se podía traducir entre lenguas cooficiales. Y la traducción era, ¿os acordáis? Del castellano, del euskera, del castellano al euskera. Tradujo Santa Teresa. Y claro, el premio. Y este premio, que bueno, lo hace el Ministerio y que no es un premio, bueno, entre vosotros entiendo que sí que lo conocéis, pero que no tiene mucha, mucha visibilidad, se convirtió en la primera noticia de todos los medios. Y este señor se convirtió en un héroe como los Oscars de ayer, en 48 horas. Lo de ayer fueron 10 minutos, que tuvieron el Oscar, pues este 48 horas hasta que se vio que había habido un error. Bueno, pues esto es lo mismo. No se puede traducir entre lenguas cooficiales. No son elegibles del gaélico al inglés, del normando, que no existe, o del friulí al italiano, y del castellano al catalán, o del catalán al euskera, o del euskera al gallego, eso no. Pero del inglés al euskera, del italiano al catalán, del francés al gallego, por supuesto que sí. O sea, no son. Y recuerdo que la última sesión que hicimos aquí, alguien me hizo esa pregunta y le dije que creía que había ayudas específicas de la Dirección General del Libro para ese tipo de traducciones entre lenguas cooficiales. Y es más, creo que le mandé este link. Por favor. Por ejemplo, una traducción del portugués al castellano de un autor brasileño. Eso habría que verlo, sí, porque eso es lo mismo que del portugués al castellano. Si es autor residente, por ejemplo, Hemingway. Autor muerto, sí. Clásico, es decir. Sí, sí. Perdona, te he interrumpido, ¿decías el autor? No, si era residente, por ejemplo, Hemingway es un autor americano, pero él fue residente en Europa. Era elegible, pero este no, entonces entiendo que no. Entra. No, brasileño, no. Pero hacemos la consulta, no te preocupes. Yo, faltaría saber quién es, porque si ha residido en... Dice muerto, ¿cómo? ¿No? Claro. Ni residió ni está vivo, con lo cual... Claro, que, vale. Ni reside ni está vivo, claro. Es premios europeos, vamos, perdón, es literatura europea, era literatura europea. Lengua de destino... tiene que ser la lengua materna del traductor, salvo justificación, porque es verdad que a veces hay un traductor rumano, pero que su lengua ha sido desde niño el inglés, y si tú justificas todo esto, puede ser. Si no, su lengua materna, la lengua de destino tiene que ser la lengua materna del traductor. Si es polaco, que sea polaco, si es húngaro, es húngaro. Pero es que hay húngaros que han hecho toda su formación, a lo mejor en una universidad británica, y eso, pero todas esas excepcionalidades, nosotros ahí somos, bueno, perdón, mejor yo, muy conservadores, y siempre decimos que evitemos el escenario de la excepcionalidad. Porque si estás en ese escenario, siempre vas a ser más vulnerable, van a mirar con mucha más. Pero efectivamente, si tú justificas, eso va a misa. O sea que si yo ahora hago la consulta a Bruselas, me dicen, ese autor brasileño, te dicen que sí, pues estupendo. Dimensión transnacional, perdón. Sí. Sí, yo tengo una autora croata. Que por razones obvias ha tenido que huir. Eso hay que verlo, sí. Hay que valorarlo. Sí, hay que valorarlo, sí. Todo eso, esa pregunta ya ha salido. ¿Ha huido dónde? Bueno, ahora mismo está en Estados Unidos. Pero es croata, es probablemente elegible. Es croata y traduce. Elegibilísimo. Lo que pasa es que escribe en inglés.
Ella es autora. Ella es autora. No es traductora. No, no, es vale. Autora. Autora croata, que escribe en inglés. En principio sí. Sí, porque sí, claro, no es la lengua del traductor, no del escritor. Sí, no mezclemos, claro. Estamos hablando, exacto, siempre de claro, como cuesta elegible, claro, cuál es la lengua que se va a traducir. Por lo, claro, tanto, el traductor, el requisito para evitar, exacto, el terreno de excepcionalidad, debe ser lengua materna. Ahora estamos hablando, pero, de valor autoría, es, que, claro, es otro mundo. Es otro, o sea, mundo. Un autor puede hablar y dominar nuestros idiomas como quiere, idiomas, y expresarse, claro, como tenemos autores aquí que hacen catalán y castellano. Un argumento, ahí lo tienes, un argumento. Autores, bueno, del país del este, refugiados. Ese pool de libros, hablo, sabes de lo que hablo. Y el storytelling para hacer el pack, que es lo eso que es. Luego Nela nos explicará, porque he leído su proyecto. Es decir, hay detrás toda una filosofía y una estrategia para vender un paquete y ser sexy, sí, al panel. Y ese es uno. Vamos, al hilo de la pregunta se me ha ocurrido. Esto es, no es posible, ¿ves? La dimensión transnacional. Lo que hemos dicho, ¿eh? Ahora mismo no uno puede traducir. De ficción, de alto valor literario, de autores con nacionalidad o residencia, por eso decía, en alguno de los países. Claro, Hemingway ha hecho su Entre para las campanadas, A medianoche París, bueno, pues efectivamente Pamplona, todo esto. Obras ya publicadas pero no traducidas, excepto lo mismo. Recuerdo haber enviado... Sí, sí, una pregunta. Por favor, no, por favor, hazlo. Obras que estén en dominio público, autores que estén ya en dominio público, entran en... Dominio público, ya entramos en específico. Es decir, que ya no generen derechos. Sí, 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 entiendo que sí. Y no tienen más o menos valoración que los autores. Entiendo que no, sí, sí. Es plantear la traducción definitiva de calidad de algo que está ya en dominio público, por decir, claro, algo, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Es una idea. Claro. ¿Ves? Es que vosotros eso tenéis. Hay ese tipo de matices que son apasionantes. Ya publicadas, pero no traducidas, pero eso, recordaba en el periodo anterior que les mandaban en... entregar los libros físicamente, ¿eh? Los libros que iban a traducir. Pero claro, había autores que iban a traducir libros que no se encontraban precisamente en ese punto de interés. Completamente. Entonces les decían que una fotocopia, que si tú especificas que el libro andaba por ahí perdido. Es más, yo también creo que ahí sería un punto positivo. Estás dando visibilidad a un libro que tiene un circuito muy reducido, ¿no? Siempre que tenga esa calidad europea y todas estas, digamos, requisitos que nos ponen las diapos. Que no han sido traducidas previamente al idioma, salvo necesidad demostrable de una nueva traducción. Explicar esta necesidad y el impacto esperado, ¿eh? Efectivamente. Eso, si hacéis de ese argumento, que en teoría es un argumento negativo, lo hacéis por la pasiva, se puede convertir en un punto de relevancia, porque queréis, insisto, sacar de un olvido alguna obra que es de una enorme relevancia, porque ya lo justificaréis vosotros, pero ahí siempre os dicen, en ese sentido son flexibles, os dicen, bueno, siempre que lo justifiquéis, sí, lo justifiquéis, ¿sí? Es verdad, en las subvenciones del ministerio, sí, decir, aquí si no. Si quieres hacer una nueva traducción, sí, en no sé, 25 años, sí, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. O sea, que puede ser, puedo incluso decir la traducción es muy mala y lo presento dentro de 2 años. Eso es. Una nueva traducción. Sí. Es donde te vale el peso del traductor que tú propones, su currículum, su bagaje, etcétera, etcétera. Es verdad, ¿cómo lo vendes, el pack? Y dónde lo y como son 3 mínimo, ¿en qué pack lo metes? ¿Cómo lo relacionas con el que va antes o el que va después? ¿Que puede ser una colección o no? ¿Cuánto es lo del ministerio? Sí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Es verdad? ¿Por qué? Me parece que son 15 años. Es verdad, mínimo. Es verdad. Sí, es verdad. Creo, ¿eh? Sí. Sí, bueno, porque tiene un corte. Sí. No, aquí no te dice nada de eso, ¿no? E-books, que antes no había, ¿eh? Esto es la otra de las grandes novedades, por eso lo hemos puesto en rojo. Imaginaros en un periodo como el actual que no fueran elegibles los e-books, pues ahora ya sí que lo son. Y aquí entramos en las puntos. Esto es lo que le va... Bueno, y luego otra cosa que promovemos siempre, y ahí os pongo de aliados en primera, vosotros podéis ser evaluadores, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque la pregunta es... ¿Quién evalúa estos libros? Está diciendo que ellos no tienen, ellos aquí, abro en primera plural, ninguna de poder de decisión. ¿Y quién son los que tienen el poder de decisión? Pues esos evaluadores. ¿Cómo se reclutan esos evaluadores? Pues esos evaluadores se reclutan. Perdón, una cosa antes, porque antes de pasar a la valoración hay una cosa también de los criterios.
No hay ningún problema con el tema ingleses, Gran Bretaña y tal, con las, o sea que elegibles. ¿Las de Brexit? Sí. Es que fíjate cómo sería. Como es un programa plurianual. Sí. En estos tres momentos. No. Te lo digo, ¿eh? Pero vamos. Y además les hizo. Porque en esto de Berlín estaba el británico, estaba la chica de Escocia, la chica de Gales. Entonces, es que son preguntas que nos hacen el propio ministerio continuamente. Ahora ha venido no sé quién. La pregunta es: nada. Cuando digo nada es nada. Su Brexit sería en el 19, entre que se ponen en operación no sé qué, no sé cuál, se había acabado el periodo 14-20. Veremos lo que pasa en el 14-20. Pero en el caso de que necesitaras, que no es tu caso, una documentación, te damos el enlace de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que especifica, porque el Brexit es un paquete, ya lo sabes, complejísimo, que tampoco también lo sería intraducible, ¿eh? Pero hay una parte dedicada a los programas europeos. Entonces, ellos, nuestro colega, y entiendo que la de Alex también, ha colgado de su web cuál es el estado actual de la situación. La respuesta es no. Y cuando les dijimos que nosotros hacíamos eso, la chica decía que muchas gracias porque les gustaba. Y ella decía incluso, ahora es cuando me doy cuenta de que esto sí que son los días contados, lo del Brexit. Pero no, nada, nada, nada. O sea que tú, Reino Unido, editoriales en Reino Unido, en el caso de que quieras hacer otro tipo de proyecto con socios del Reino Unido, absolutamente elegibles, absolutamente. Entonces, aquí estamos sabiendo lo de los evaluadores, ¿eh? ¿Quiénes son? Bueno, pues los evaluadores se reclutan a través de esta base de datos que se abrió el 1 de enero del 2014, se cierra el 31 de diciembre del 2020 y que vosotros os descargáis, os lo dará Alex dónde está, Call for Experts, y ahí tenéis que poner cuáles son, lógicamente, vuestro currículum. Un pop-up publicitario, ya que estamos. En el pack que María Sol al final os agradecerá que habéis venido, os dará los PowerPoints y tal y cual, añadiremos el link por si queréis ser expertos. Es el expertos de Europa Creativa. Hay una serie de requisitos idiomáticos, curriculares, depende. Y sobre todo, os colocan por bloques. Evidentemente, claro. Van a buscar el mejor especialista que esté disponible, claro, que no tenga ningún vínculo con la convocatoria corriente, y os sacan de un bombo por sorteo. Entonces, y Augusto sabe muy bien, sí, que la comisión no veta a nadie, pero cuando un evaluador no es bueno, no se le llama más, y ya está. Claro. No pasa nada, se prueba. Porque la pregunta sería. Y algunos repiten de vez en cuando. Claro, la pregunta de vuestras, que es la nuestra, es: ¿Cómo eligen a los evaluadores? Una vez que tienen todo ese panel, que es enorme, enorme, porque se han apuntado y esperamos que os apuntéis, y creemos, por una cuestión casi de pura lógica, una explicación un poco simplista, pero es que tiene que ser por equilibrio geográfico, que no sean todos evaluadores nórdicos, evaluadores del sur, evaluadores, y por lengua, que no sean todos anglófonos. Y como dato anecdótico, en la última jornada de Madrid había alguien como vosotros entre el público y se presentó y la eligieron de evaluadora. Creo que podría decir hasta en la editorial, creo que es Pabux, pero no lo puedo garantizar. Bueno, le dijeron de evaluadora, pero había presentado un proyecto, lógicamente hay conflicto de intereses, entonces no pude evaluar. O sea que tú puedes evaluar un año que tú no has presentado, pero lógicamente el mismo año no, ¿de acuerdo? Pero que tengáis en cuenta esa posibilidad, pero que sepáis que, bueno, pues que hay esa. Y es un buen faro, porque ves un poco cómo está el sector y es interesante. Pero, sobre todo, se ayuda a ver cómo se presentan, supuesto, candidaturas para mejorar la vuestra en el futuro. Claro. Ese es el doble camino, es estupendo. Claro. Ver exactamente estrategias, como la gente, como es un tema no de cantidad, por supuesto, de solicitudes, es de calidad, en igualdad de condiciones, quien lo presenta mejor. Luego el proyecto es lo que tenga que ser, pero como está presentado, cogéis todas las ideas de cómo hacer las estrategias que os están pidiendo, que es lo que os puntúan. Entonces, verlo es estupendo. El informe es confidencial, lógicamente. Vosotros estaríais en vuestro ordenador, porque ya ni se ven físicamente. Antes negociaban, había dos evaluadores por proyecto y se negociaba. Ahora ya negocian online. Entonces, tú estás en tu ordenador, en tu casa, y tienes esta grid, esta rejilla, donde te dicen relevancia, 40 puntos. Aquí está todo. En la relevancia, por eso os he dicho al principio de la jornada, la relevancia es cuál es tu valor añadido, qué es lo que haces tú que no hacen los demás. La calidad y contenido de las actividades, qué son las actividades. En vuestro caso, no hablamos de proyectos de vamos a hacer workshops, no, en vuestro caso es todas las actividades de promoción y difusión. Lógicamente, la promoción y la comunicación, podéis ir así. Aquí la pregunta, os lo digo, sí que podéis ir a ferias fuera de Europa, la de Guadalajara. Ahora el dinero es lo que es, ¿eh? Y sabemos cómo están los precios. Y los puntos automáticos, la traducción de las ganadas, aquí está. Se reduce 3 puntos y se da 15 como máximo.
porque antes eran los vencidos. Aquí hubo el lobby. Entonces, el evaluador va a tener esto, es decir, vosotros. Pensar en el evaluador es algo que solemos aconsejar, porque los sobre todo en proyectos normales y también en traducción, tenemos una cierta pasión por nuestro trabajo, que es lo que debe ser, nuestra editorial. Yo digo, es como un niño, y el niño tú le ves siempre, pero yo he sido profe y los niños eran todos muy parecidos. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Vosotros ponéis en papel de ese evaluador que va a recibir, claro, está especializado en algo, ¿no? Entonces a lo mejor va a ser en literatura, en temas de juveniles, en temas lo que sea. Te vas a poner en su papel y vais a recibir proyectos de perfiles muy diversos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que quizá un exceso de extracualificación perjudique al proyecto, porque el evaluador, que es un evaluador formadísimo, sin ninguna duda, no va a tener esa formación para entrar en todas esas minuciosidades que solo el que presenta la tiene, que solo el papá sabe de su niño o que solo el autor. Entonces, intentamos que la presentación sea sencilla, que detectéis lo que hemos dicho. ¿Cuál es mi plan, mi estrategia de este proyecto? Esto, esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es lo elegido? Pues porque estoy subsanando, entiendo un gap que no existe. ¿Por qué he hecho este calendario de actividades? Para que él sea capaz de verlo. Pero un exceso de lo del árbol y el bosque, ¿no? Un exceso de precisiones, pues puede equivocarlo. O sea que tener un poco esa sensación de siempre decimos un buen acrónimo que sea impactante, una buena descripción del motivo, una buena motivación de por qué habéis elegido esto, es persuasivo. Y esto ya es cocina receta casera, que podéis hacerlo o no hacerlo. Dárselo a alguien que no esté dentro del ámbito editorial, para ver si lo entiende. Porque, bueno, finalmente, como todos los mundos profesionales, somos endogámicos y hablamos el mismo lenguaje. A ver si alguien que está fuera lo entiende claramente y, bueno, pues cómo es. Aquí es otra cosa que también es, bueno, que podría ser redutable, pero bueno, se impulsa la traducción de obras en lenguas menos habladas a las tres grandes, que son el inglés, el alemán, el español y el francés. O sea, que esas se promueve. Lo que os he dicho, los géneros menos representados, la literatura para adolescentes, el cómic, la novela gráfica, el rato corto y la poesía. Esto habría que ver luego en el taller cómo se computan cada palabra, el teatro, que me acuerdo que... Por ejemplo, otra de las preguntas que hacían siempre, un libro de pequeños cuentos. ¿Cada cuento es de un autor o es un solo libro? Yo creo que la respuesta era que era un solo libro, aunque fueran diferentes autores, ¿no? No sé si me explico, no eran 15 autores, era un libro. Todo esto es lo que habría que ver en letra pequeña en el caso de que hiciéramos nuestro taller. No hay que hacer ya envío postal, antes había que enviar, os he dicho, fotocopias, libros, todo eso ha desaparecido. El desarrollo de la audiencia, es que estrategia. Aquí os solemos aconsejar, pero tanto para vosotros como para otros. Si tenéis un buen aliado vosotros, por vuestra labor profesional, sin duda estáis en contacto quizá con departamentos universitarios. Entonces, hay grupos universitarios muy, 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 muy especificados, muy especializados, perdón, en hacer una buena estrategia de audiencias, como un marcador de impactos. Ese tipo de cosas da calidad al proyecto y le da puntos. Inclusión Túnez e Israel. Estos son los países participantes, no, mejor dicho, son los países que han presentado su candidatura para ser participantes en el programa Europa Creativa. ¿Vale? ¿Cuál es el primer paso? Lo hemos visto mucho en los medios, los famosos MOUs, el memorándum este de comprensión. Si cuando la convocatoria se lleve a cabo han firmado este memorándum, serían elegibles. Si no, pues espera. Entonces, si tenéis una editorial, si es una editorial de estos países, decimos, bueno, hay que estar esperando siempre a la actualización de los países. Esto sería quizá más interesante para los proyectos puros y duros. Tengo un socio de Túnez, no sé si va a firmar el contrato. Pues no voy a poner el mínimo, si son tres voy a poner cinco, porque si se cae el de Túnez no voy a quedar con el mínimo. Pero en vuestro caso sería exclusivamente para editoriales. Y calendario, que es lo que hemos avanzado apenas. La financiación, los 100.000 euros, es lo que he dicho, la cofinanciación. ¿A catalán? Sí, sí. ¿Del inglés? Sí, del inglés, sí, 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 sí. De hecho, yo creo que la mayoría de los casos, pues lo he preguntado a Anela, que como no la conocía, y me ha dicho que ella traduce al castellano, pero yo creo que las catalanas que yo conozco bien ahí son al catalán. Pero decías en la anterior, ¿sí? En el anterior traspa, ¿sí? Que se puntúa más si traduces al español que al catalán. Ya, pero dicen. Eso pone, no sé, es puntual, dice, impulsar la traducción, no hemos visto ningún punto. No, ya, pero quiero decir que se prioriza o se da un peso relativo mayor si traduces al español que al catalán. Sí, pero eso no invalida para que tú... No, claro. Sí, sí. Es más,
Pero bueno, yo también tengo filia por el mundo literario y también doy a la imaginación para justificar. Esos retos intelectuales me estimulan. Yo daría la vuelta al tercer argumento. Yo diría que por qué. En mi propia solicitud diría que por qué. Claro. Claro. Yo, en la propia solicitud diría que por qué. ¿Qué por qué? Que mi proyecto va precisamente en esto, visibilizando lenguas que son minoritarias. Sí, sí, esto es, efectivamente. Pero bueno, esas decisiones, ya sabes, son, como digo yo, políticas. Con recursos propios para las 50% que os falta, un presupuesto balanceado, lógicamente 50-50%, porque vosotros presupuestáis al 100%, ¿eh? O sea, a 100.000 pedís 50, pero presupuestáis a 100. Los 250 se supone que le están, o a 200 y pedís 100. El caso de que el proyecto sea seleccionado, firmáis un acuerdo y se os prefinancia con el 70%, que esto es una gran ventaja por otros capítulos, que se les financia el 45%. O sea, que ya contáis casi con el grueso de la... De la ayuda para empezar a trabajar. Nela contaba antes que ya les han dado la segunda parte, entiendo que hay un informe y os dan la segunda parte. Ya, bueno, ya avanzo. Si gastáis menos, os recortan menos la segunda parte, es lógico. O sea, que ese otro 30%, que no, tú has dicho, Nela, que luego, bueno, luego os lo cuenta ella. Y para si pedís más de 60.000 euros, se puede pedir una garantía por parte de un banco. Es decir, que si vais a pedir más de 60... Sí, sí, aquí interrumpo porque es regla transversal para todos los programas. Es decir, para agilizar el instrumento online de solicitudes y agilizar las solicitudes, se trabaja con el lump sum, tanto alzado. Tanto alzado es que os hacen confianza, ya no hay contrato, es una decisión conforme ellos han visto el proyecto y deciden daros el dinero. O sea, no hay un contrato de vuelta. Pero es solo hasta 60. Eso permite que no tengáis que presentar solo unas cifras en algún formulario sobre lo que habéis presentado en el registro mercantil del año anterior. Básicamente capital fundacional, activo, pasivo, cuatro cosas. Si pasáis de 60, es donde os pueden pedir la financial capacity del operador. Eso funciona para todo. Placas solares, juguetes y entonces, hay que valorar también si os compensa, ya es la elección estratégica de 3, 4 o 5, porque os da, claro, con 3 podéis jugar con 120.000 euros. Si vais a 5, esas son decisiones importantes en función de vuestra musculatura. Pero yo lo digo porque en audiovisual también nos pasa, la estructura es la que es, la gente no siempre va bien de cash flow porque tenéis que demostrar el 50% y, por tanto, mirarlo, porque las ventajas entre menos de 60 y más de 60 entras en otro parámetro, ¿eh? Y lo que no queréis, que es que queremos un aval. Ah, usted quiere, porque esto lo pueden decir, ¿eh? Eso sucede en todas partes, ¿eh? Sí, sí. Creemos que el proyecto es bueno, bravo por la calidad, pero su financial capacity, a tenor de los números, como nos pide más de 60, no estamos seguros. Y por tanto nosotros le concedemos la ayuda, pero no le damos prefinancing. Búsquese un aval. O traigas un aval y damos el prefinancing. Entonces, claro, que es algo ganando, tienes que ir a pelearte con los bancos. De todas maneras, ahora tenemos, y eso es capítulo próximo, el instrumento de garantía financiera. Y el sector editorial nos interesa muchísimo, ¿eh? Hay giro de guión, sí, pero no. La tercera pata de Europa Creativa, después de mucho esperar, es Cultura Media y el instrumento de garantía financiera, que ya os invito. Hay sesión informativa el 7 de marzo en Madrid y el 19 de abril en Barcelona. Como esta tendréis noticia, os invitaremos porque es un instrumento de Europa Creativa para que accedáis al crédito bancario. Eso es. Y el sector editorial es muy, muy, muy relevante, según nos han pero dicho. Me parecía importante decirlo porque... No, es que te iba a decir, no es que seas pequeño, seas grande, pero te metes en un berenjenal o en otro. Eso se supone que tienes para ayudarte, no para que te cree más problemas. Por tanto, hay que valorarlo. Exacto. Y ese instrumento, punto y aparte, hacemos un pequeño excurso, no olvidamos nuestro tema de traducción, que es el que nos interesa hoy. Ese instrumento de garantía que os interesa a vosotros como editoriales se financia a través del programa, ¿de acuerdo? Pero os sirve para vuestra actividad cotidiana. O sea, no es para cofinanciar el proyecto del programa Europa Creativa. O sea, hay que estar muy al tanto de cuando Alex ponga en su Eurocall esta convocatoria, porque, claro, aquí van a traer además actores catalanes, entiendo, ¿no? O sea, que nosotros haremos una en Madrid, luego la va a ver aquí. Sí, una previa, ¿eh? Sí, sí. Viene la parte fija, que es la gente que ha conseguido firmar el contrato con el Fondo de Inversión Europeo, el FEI,
que es SGR, crea SGR, avalada por ICEX. Lo hacemos en la sede de la Comisión Europea en Barcelona, no lo hacemos en Santa Mónica, porque la Comisión Europea, como su instrumento, quiere hacerlo en su sede, en Paseo de Gracia. La parte fija la presenta ICEX, crea SGR, pero está abierta a cualquier operador creativo cultural, no solo al audiovisual, que eso no se lleva la gran pasta, sino los pequeños, y la parte donde nosotros explicamos lo nuestro es la parte catalana, es decir, traemos nuestro público y habrá participantes del ICEC, probablemente nuestro compañero Edgar García, director del área de desarrollo empresarial, y algún study case de gente que ya lo haya pedido, y bueno, estamos un poco montando, pero estaréis informados y pues sois el target. Sí. Lo digo porque cuando estuvimos en contacto con la entidad que va a encargarse de gestionar este instrumento, que se llama CREA, ella nos dijo que el sector editorial era muy, muy, muy activo. O sea, que estar muy, muy al tanto. Bueno, pues esto es los elegibles, la traducción, la producción, esto es nuevo, nuevo no es de este año, nuevo de este periodo. Nuevo de este año ya hemos dicho las novedades. El coste de garantía bancaria, en el caso de que os pidan esto, es como una auditoría, es elegible. O sea, que ese gasto, a partir de los 60.000 euros, lo podéis incluir en vuestro presupuesto. Y no son elegibles los gastos de personal y los derechos de traducción. Se supone que los derechos de autor y suya los tenéis negociados de antemano, lógicamente. El ratio de éxito es, yo he sido, Marisol, muy obediente, porque nos han dicho novedades, y digo Marisol, y por la pasiva, Alex, nos han dicho, fijaros en los proyectos, las estadísticas del año anterior y las novedades. Pues las novedades son las dos convocatorias, de acuerdo, las audiencias y esto en lo que se refiere a los resultados. Porque luego hay estadísticas, en caso de que lo queráis, y seguro que Alex la tiene colgada y nosotros en nuestra web, de todos los que se han presentado, de todos los países, de todo eso. Incluso tenemos las del 16 también. Bueno, pues fue de un 16,11%, de España un 10%. El sector editorial, efectivamente, en España es está muy bien representado. Es decir, que tenemos buenos resultados y en algunos años muy buenos. Este año, bueno, un 10%. Y los proyectos son los dos últimos, Translation of the Women's European Union, etc. ¿Veis? Mira Futurebox. ¿Qué traduce? 3 premios. Bueno, ya, Persu, claro, es su estrategia, cada uno tiene… Y el segundo, que es la editorial Errata, que tiene Stream About Europe Cities, literatura de… Flaneur, mira, aquí mete la palabra del paseante bodeleriano. Estos son los dos últimos. Os quería decir algo a propósito de esto. En esa mesa que estuvimos presentando nuestras novedades no sé si os lo mandamos, pero si no, ahora te damos el enlace. En Berlín, yo estaba al lado de eso, de colegas escandinavas. Y entonces hablando, porque ya digo, ya sean muy peleonas con este tema de que efectivamente lo de los premios literarios, ta, 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 ta. Y entonces, en ese momento, una de ellas me dijo, nosotros, porque es verdad que gente que ha venido a la oficina nos ha dicho, para nosotros es más fácil pedir dinero al gobierno noruego que hacer el programa Europa Creativa. Y es verdad, para noruego, o para el finés. Y dijo, bueno, pues, entonces, en ese momento nos dio unas ayudas del gobierno sueco, en este caso, del gobierno sueco, para españoles a las ferias suecas, si entendí bien, y lo mandamos rápidamente en Facebook y lo colgamos. Te lo digo porque estaría bien que lo supieras, te mando el enlace, os lo doy. Y el deadline era también como marzo o abril, pero que sepáis si estáis en ese ámbito de competencia del tema escandinavo. Pero nos lo dijo, rápidamente lo mandé por WhatsApp y lo colgamos, el caso de que os interesara algo eso. ¿Perdón? No, es que, por ejemplo, en las subvenciones del Ministerio de aquí, si se puede hacer una, digamos, pedir doble subvención. O sea, que yo, por ejemplo, ahora, el gobierno húngaro, la deadline de la subvención a las traducciones será a finales de mayo. Claro, eso se llama ayuda no garantizada. Tú tienes que poner en tu presupuesto, lo mismo pasa con los proyectos normales. Tú dices, yo mis 20.000 euros que voy a hacer como socio catalán, me los va a dar, tal vez, la Generalitat. Entonces tú vas a poner que esa ayuda no la tienes garantizada, porque se va a publicar… Vale, pero lo tengo que poner en el formulario. Sí. Como sí. Y luego una cosa, son compatibles con todo tipo de ayudas, ¿vale? Pero se encienden todas las luces rojas, todas, cuando
incurres en doble financiación. Es decir, si el libro húngaro ya te lo va, le tienes que quitar el paquete porque ya está, ya no, pagado. No, claro, pero la cuestión es que si hago las dos, pues tengo más posibilidades de tener por lo menos una de las dos. No, pero entonces, ¿cuál es mi estrategia? No me... Yo diría 6 libros, claro. Uno húngaro. Claro. ¿Que me lo hace el húngaro? Pues me quedo con 5 y ya ese lo, le cubro. Pero no te va a cubrir la traducción del húngaro, el Ministerio de Cultura húngara y húngaro y luego nuestro programa, porque ya le ha... No, yo solo quiero pedir si puede hacer, digamos, doble formulario esperando a la resolución, porque claro, por ejemplo, la siguiente pregunta será, es ¿cuándo serán las resoluciones de las, de las ayudas? De Lo tenemos. De hecho, bueno, quería añado, la explicación de Augusto ha sido estupenda, pero teníamos un comunicado de Arnaud Pasquali, que trabaja para Bárbara Gessler, donde, aparte de todo lo que os ha explicado Augusto, dice perfectamente que el termini ha estat provisionalment, de deadline, fixat pel 17 de maig del 2017. Esperem ser capaços d'informar els sol·licitants a finals del mes d'agost i us mantindrem informats tan aviat com tinguem una data més precisa. Però el calendari és poc probable que canviï dràsticament. Actualitzarem i al final, i això ho tinc que transmetre, diu, si us plau, transmeteu les nostres disculpes a tots els sol·licitants potencials que hagin estat afectats per aquests canvis que ha comentat l'Augusto sobre el paquet de llarg que finalment es postergarà fins al 2018 per 3 anys, 2019-2020, i que es queda l'anual, i tots aquests canvis que hagin pogut, especialment pels receptors que estaven esperant la convocatòria amb un calendari habitual, que no és aquest, perquè ja va retrasat, i que té aquests, però els canvis, ja ho diu, no tenim plans d'introduir canvis importants en relació als criteris d'elegibilitat o adjudicació. Però això, perdona, ja sí que tiempo y dejamos hablar a quien es... va contar realmente la historia interesante. Esto de las lo que ha producido un auténtico terremoto es lo de Turquía. Todos los presupuestos se han visto trastocados y, de hecho, los proyectos de cooperación, que son los más populares, era el primer miércoles de octubre, decimos siempre, y fue en diciembre. O sea que este año, en pasillos, porque a mí me lo habían preguntado mucho, me dijo Silvia que no, que creían que volvían al horario, al calendario tradicional. Pero es verdad que ha habido todo este rollo de cómo se reformula esa parte que se cofinanciaba de Turquía. En fin, ha habido ahí también un tema muy literario. Mira, yo lo llevo todo a vuestro ámbito, a ver si podéis pillar caso. Pero en cualquier caso, lo que hemos puesto aquí es a 90% probable. Y las modificaciones muy ligeras, no va a ser de meses, desde luego. No, yo quería añadir, cuando me has preguntado, ahora vamos a una pregunta, respecto a que es el comunicado, el deadline y el termini para informar a los usuarios, que efectivamente, con lo que planteabas, yo creo que es un punto a favor. Tú demuestras que tienes conocimiento del terreno que estás pisando y que precisamente, porque te interesa esta estrategia de estos libros, como te decía Augusto, en lugar de 5 vas a 6, tú dices, este es el plan A. Ir a Europa, pero si ustedes no funcionan, yo soy listo, tengo mi plan B, que es este, y lo tengo solicitado, to be confirmed, y está en proceso. Y tú haces, y además te da valor, porque, también lo creo. Porque lo que justifica es que tú conoces el mercado y conoces por dónde moverte y pones en valor esa estrategia de ese libro, de esos paquetes de libros. Entonces, estupendo. Y eso, en tu caso, lo vas a poner en la parte literaria, la parte que tienes que redactar tú, pero en el formulario puro y duro, para otros proyectos, te lo piden. ¿Ha sido usted beneficiario de cualquier otro programa europeo? Sí. ¿Cuál es el número de agreement? ¿Cuál es el número de acuerdos? O sea, te piden esa información en los dos últimos años. Bien, tengo otra pregunta siempre de libros. A ver, ¿piden libros publicados? O sea, pero no traducidos. Sí, publicados sí, pero digamos... A ver, por ejemplo, volviendo a un autor húngaro, libre de derechos. ¿Sí? Si yo tengo un traductor que me propone... una recopilación de cuentos, pero que efectivamente no se ha publicado nunca en esa edición, pero salen los cuentos en diferentes libros, es libre de derecho, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces están publicados, si han salido en libros, están publicados, ¿no? Claro, sí, no, pero claro, la pregunta era que no va con... Porque, por ejemplo, he visto que en las convocatorias de los años pasados te piden los créditos, las primeras 15 páginas del libro original. Entonces, si yo tengo una recopilación de cuentos, ¿qué hago? Ese libro, esa edición que yo quiero hacer, no existe físicamente. Es que no tenía, perdón, ¿las 100 primeras páginas? No, a ver, sí. Convocatoria del año pasado he visto que piden en la documentación también de enviar las primeras 15 páginas
del libro que vas a traducir. Sí. Vale. Pongamos que sí, ese es el cambio que incorporaron para evitar que sacaras el incunable que no se encontraba y que hacías la fotocopia en la, claro, la fotocopia de lo pasando las páginas. Que 15 yo, páginas solo. Sí. Que yo tengo un autor libre de derechos, o sea que con su texto yo puedo hacer más o menos lo que quiero, traducirlo del húngaro, pongamos, claro, al castellano. Catalán. Este autor tiene 4 volúmenes de cuentos. Yo quiero hacer una selección de cuentos que aparecen en diferentes volúmenes originales en el húngaro, ¿no? Entonces, pillaré un cuento de un libro, un cuento de otro, un cuento de otro. ¿Esto lo puedo hacer? Sí. Claro. No es la traducción de un libro que no, ya no existe. La estrategia, de explicar por qué has elegido esos cuentos. Y no otros. ¿Qué estrategia de lanzamiento en el público infantil vas a lanzar? ¿Por qué escoges algunas estos? Algunas subvenciones piden que traduzcas el libro, o sea, la edición original... Puede ser un relanzamiento. Sí, sí, sí. Yo creo que había una pregunta por ahí. Sí, disculpa. En caso de las ayudas concedidas, ¿se considera un concepto de minimis o minimis? No sé. No tiene nada que ver, no. Esa pregunta no la han hecho, no. No entra en ese capítulo. Esa es una famous frequently asked question, sí. Top 10. No, tranquila, sí, liberada. Sí, liberada. Sí, esto nos pasa en todos los programas supranacionales. Sí, liberado completamente. Es que sí, aquí sí, para las españolas sí, pero en las europeas no. No.